Blanco. Es un mar que se extiende por kilómetros y kilómetros. Tengo la sensación de que está todo plano. Por lo tanto, las pequeñas cosas que uno puede poner en él tienen un significado especial. ¿Conocés dónde está el lugar donde sacan los ladrillitos de sal? Ah, los bloques de sal. Sí. Es allá. ¿Es fácil de llegar? Sí, no está muy lejos.
estoy buscando lugares que de alguna manera me ofrezcan algo inesperado. Y este lugar me ofrece eso. Este como otros. Pero ahora estamos acá. Vamos a sacar algunas fotos para mirar un poco el lugar. Y después nos volvemos. Yo siempre tengo la idea de que Jalupa tiene que ser por acá. Bueno, habría que ver. Me interesa el ser humano, principalmente. Y en la desolación más absoluta, donde el humano es pequeño y a la vez es enorme. Esa relación entre lo cósmico y universal y lo humano como una sola cosa. Este lugar lo conozco mucho de mapas. Todo está rico. Lo debo haber recorrido 500 veces en los mapas. Esa ruta, ese camino. Iba bordeando todo el volcán y bordea todo. Por ejemplo, ese camino lo recorrí metro por metro. Por ahí me lleva 5 horas recorrer con el Google Earth. Gran parte de mi trabajo se resuelve con mapas y con fotografías. Trabajo mucho en internet hasta encontrar cuál es el lugar que me está llamando. Cuando lo encuentro, bueno, es un proceso de muchos meses, años quizás, hasta que logro llegar a esa posición. Nosotros trabajamos básicamente filmando y sacando fotos al mismo tiempo. La fotografía y el video son una parte fundamental, pero también es fundamental el tema del viaje, es fundamental los escritos que se dan, es fundamental la música y el sonido. ¿Sí? Son muchos elementos. No me gusta la comodidad. Lo que requiere coraje. Me gusta la idea de la resistencia. Es algo muy inherente también dentro de la idea de soledad. Me gusta la idea de la resistencia. No se sabe exactamente a qué, tampoco. Creo que es infinita a lo que uno resiste. Pero hay como una actitud. Me gusta la actitud. Nosotros venimos con algunas ideas básicas que después son afectadas por lo que sucede. Y lo que sucede es lo inesperado. Y en eso que no esperamos, en eso innombrable, aparece lo que yo entiendo que es la magia. La idea de pensar que en realidad la gente solamente va a tener una parcialidad
¿sí? No es este transmitible, ¿sí? Y dentro de eso, bueno, se transmitirá lo que se pueda. Lo otro me queda para mí, o a nosotros. Y si vamos a ver una máquina que aparece, esta está buena también. Uh-huh. O sea, está claro como verlo, como dar para cambiar. Sí. 100%. ¿Aquella sacaste? Sí. Naufragio de los hombres tiene la particularidad de que está hecho en este mismo escenario, ¿sí? En la época de lluvias. Que justamente borra los límites de una manera furiosa, ¿sí? Donde ya no entendés cuál es el límite, cuál es el arriba y cuál es el abajo. Un trabajo muy querido y de alguna manera una invitación para volver a este territorio. Esencial la gente con la que me encuentro, porque la gente con la que me encuentro es la que me cambia. Es esencial el paisaje, porque el paisaje es el que me cambia. Y si bien yo trabajo con una concepción casi cinematográfica, en la cual hay, sé lo que estoy yendo a buscar claramente, no hay azar, yo sé lo que estoy yendo a buscar. Sin embargo, la magia no aparece en cualquier momento. La magia llega, si la sabes esperar. Y yo espero, como un cazador, a que eso suceda. Ellos son los que cortaron los bloques de sal. Trabajan acá en el salar cortando bloques de sal. Son de la comunidad de Colchani. Es una familia que trabaja cortando bloques de sal desde tiempos inmemorables. Su padre murió hace 15 días, don Julio. Don Julio fue el que nos había cortado los primeros bloques de sal hace 10 años para el naufragio de los hombres. Acá está Colchani, mirá, acá está Colchani. Este es Colchani. ¿Colchani? Este es Colchani. Acá estamos nosotros. Como la misma distancia, por ejemplo, un poquito menos de Colchani acá, acá es un poquito menos de Colchani. Ah, ya. ¿Sí? Este es el lugar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a bajar primero una caja. Vamos a poner la primera caja y nosotros vamos a ir viendo dónde va la segunda. Entonces vamos y después vemos la tercera, dónde exactamente va. Yo armaría, por ejemplo, usando ese compactito, ajá, con un poquito de profundidad que nos permita trabajar después para el Tunupa y sobre todo usando ese. O sea, que me gusta mucho. ¿Sí? Ok. Una de las cajitas viene acá, una de los pilotes viene acá. Básicamente estamos trabajando con maderas y con ladrillitos de sal. La idea es siempre trabajar con elementos del lugar. ¿Sí? Es la forma que permite un contacto, ¿sí? Siempre necesito como una excusa para entrar en contacto. Y estos pequeños elementos que utilizo son... Y vamos con la otra acá.
propios del lugar, permite entrar en contacto con las personas que los realizan y a partir de esos pequeños elementos empieza una relación. Podemos colocar esas dos primeros, volvemos a ver, ¿sí? Antes de seguir. Y ahí podemos reacomodar. Para mí es fundamental el hecho de permanecer en un lugar, ¿sí? Porque en ese permanecer en un lugar, el tiempo poco a poco erosiona y al ir erosionando esa geografía humana permite esa idea de desgaste hasta que no queda nada. Busco generar un espacio donde una cosa especial esté sucediendo, una cosa que es innombrable, que no puedo saber ni siquiera qué es. Sí planteo esa situación y de alguna manera espero que el universo me responda. El gobierno brasilero a mediados de los 70 tiene una necesidad muy importante de producir electricidad hasta nuestros días para abastecer de electricidad a Manaus, que está en el corazón del Amazonas. Y esto llevó a la necesidad de producir una cantidad de represas para esta generación de energías. Y la imagen yo la descubrí con un pescador. Yo en internet descubrí un pescador que estaba en un bote, siempre entre estos árboles muertos, con un pescado siempre sonriendo a la cámara. ¿Sí? Mostraba su pescado y dije, tengo que encontrar a esta persona. Esta persona existe, la tengo que encontrar. Y me pasé un año y medio probablemente buscándolo, hasta que lo encontré. Y cuando lo encontré le dije, quiero estar ahí con vos. Y él fue el que facilitó todo el proceso para vivir un tiempo en Amazonas y tener una infraestructura para trabajar. ¿Sí? Como era pescador, tenía unos botecitos muy sencillos que podíamos usar. Y con su comunidad de pescadores, que son descendientes de las tribus Waimiria Toroari. Estos eran sus campos de caza ancestrales, su territorio. Cuando el gobierno brasileño decide hacer la represa, bueno, esto desaparece y los desplazan.
Y a diferencia del cine, que también es muy importante, lo que pasa adelante está pasando atrás. No hay un truco. Lo que está pasando, o sea, la tormenta que se está llevando a la gente también está arrastrando las cámaras. ¿Sí? Está arrastrando a Juan Pablo y al resto de nuestros colaboradores, a mí mismo y todo. O sea, lo que sucede, sucede y sucede para todos. No es lo que sucede delante de la cámara. Yo amo la soledad. Me interesa. A la vez hay una doble historia en esta soledad, porque está la soledad del estar solo y está la soledad del estar juntos frente a la soledad. Y en este caso está esta doble lectura. Ay, vamos, hola Mariana. ¿Cómo estás? Bien. Hola Pablo. Siempre es diferente, en cada lugar, ¿sí? Es diferente. En este caso, tuve la suerte de encontrarme con una familia, que son los Tordoya. Tres chicos y tres chicas muy jovencitos. Y fue con ellos con los que ensamblamos todo esto. Llegué sin conocernos, sin nos conocimos de una manera casual. Y poco a poco entablamos un diálogo y de ese diálogo dio fruto este trabajo. Me interesa esta gente que está sola frente a la soledad, pero están juntos, ¿sí? Esta familia, ¿sí? Que viven en un desierto y que enfrentan los cambios de los tiempos. Algunas personas lo ven como el tercer ojo, algunas personas lo ven como el alma. Yo los veo de alguna manera técnicamente. Las necesito para poder ver en la oscuridad. En general, esos elementos aparecen de esta manera, ¿sí? No como una presencia poética, sino como una presencia técnica. Y a partir de eso, generan poesía. Las ideas simples y esa idea de esta gente que no solamente representan a ellos y a nosotros y a todos en un punto, sino que también están representando su cultura que está amenazada, sus costumbres que están amenazadas, la pérdida de su propia historia. Y en ese momento ellos están ahí resistiendo, están siendo con la conciencia clara de que ya no van a estar. El ciclo de la intensidad tiene que ver con esto, con la idea de la vida y de la muerte. Bueno, mi principal colaborador está Juan Pablo, con el que trabajamos hace 15 años. Somos compañeros de viajes, de aventuras. Y a eso se suma distinta gente que necesitamos a veces en la parte técnica y básicamente la gente que encontramos en el camino, que es, bueno, el punto central, ¿no? Este encuentro de mundos. Thank you.
Arriba. Gracias. Y lucecita acá. Dejá la cabeza donde está, que está muy bien. Y pegá un poquito más el codo al cuerpo. Eso. Arriba. Arriba. Ahí. Siempre estoy buscando algo que no sé lo que es. Eso es lo que me mantiene vivo. No tengo respuestas ni las espero. No soy quien para darlas. Me mantengo en movimiento. Creo en eso como forma de vida. Creo, por ejemplo, en esas cosas frente a un universo indiferente, ¿no? No tengo muchas respuestas. Son más las preguntas que tengo. Te diría que el arte no me interesa en un punto, ¿sí? O sí, pero me interesan otras cosas. Me interesa la experiencia humana que se lleva a cabo. Creo que en nuestro caso es como una excusa, ¿sí? Más que un hecho en sí mismo. Es como la excusa que permite abrir un camino. Y desde ese punto de vista, obviamente, amo el arte. Y desde otro punto de vista, el arte no me interesa. ¡Con la luz me siguen! De alguna manera estas cosas aparecen y la idea es que se aparezcan y desaparezcan, ¿no? Es como todo va en función de desaparecer. Y estas pequeñas pinceladas en la nada que son barridas por el viento, bueno, eso es lo que hago. Thank you.
Esto empieza a cobrar forma. Nosotros traemos el material a nuestros estudios de trabajo y ahí empieza un proceso donde, de alguna manera, no es corto, ¿sí? Porque encontrar exactamente qué es lo que estamos... Como muchas veces no sabemos muy bien lo que estamos buscando. El proceso puede tardar un año, dos años, hasta que lo esencial toma forma y aparece de una manera clara, ¿no? Como esto que te contaba del Amazonas, que habían muchos días filmados y finalmente nosotros eliminamos todo para dejar solamente el momento de tormenta. Es decir, hay un proceso muy fuerte de reducción, ¿sí? De reducción para dejar los elementos básicos y mínimos. Este es un buen comienzo también, ¿viste? Uh-huh. Como algo muy abierto, sí, sí. Con poca presencia. Sí, es súper... es como medio surrealista. Está muy bien. Sí, yo a veces hice con sol y sin sol. Claro, hice todos los intermedios. Está bueno con las sombras largas también. Claro. Da una cosa media de Dalí. Claro, también componen las sombras. Proceso, en realidad, es muy interesante que yo estuve, supongamos, un mes aproximadamente, pero lo que yo extraigo para mi trabajo es solamente un día. Y en realidad no es eso, es en realidad solamente extraigo una hora. Y en realidad ni siquiera es una hora, son 15 minutos donde esa magia sucedió. Cada vez que termino un trabajo hay un vacío existencial muy fuerte y encontrar lo nuevo es un proceso largo y muchas veces muy árido. Y esas hay que elaborarlas en Photoshop ya mejor para... Listo. Para hacerle dos revelados. ¿Para hacer dos revelados diferentes? Sí. Yo seguiría con el tema de las fotos fundamentalmente para incorporar más material de eso, que es lo que más me interesa, o sea, es lo más raro de todo. Y con los trípticos seguiría durante el día trabajando con las dos cámaras, 360, que nos da el sol, va a estar bastante nubladito hoy. Revisamos el Stellarium un poquito más y con las cámaras seguimos en 360 con esto que estamos haciendo, o sea, un poco de horizonte, se hace algunas como más este... Yo intentaría que como hacer un poco más solitarias, ¿sí? Veamos qué nos brinda la noche. Vamos, vámonos. Esa está divina. ¿Quién es ese? ¿Paolo? Bien, ahí, robando cámara.
¡Mariana, ahí! Tienen que quedarse quietos. ¿Luces bien acá? ¡Ahí! ¡Chicos! ¡Necesito la luz acá! ¡Acá! ¡Atenta! ¡Atenta! Lo que no puedo predecir me interesa. ¿Sí? En general soy una persona, soy un freak control. ¿Sí? Todo viene dibujado y pensado cómo va a ser. Pero ahí no está realmente la cosa. La cosa es en lo que sucede acá, en lo que sucede con esa familia que encontramos y en las anécdotas que ellos nos cuentan. En lo que en realidad el público nunca va a ver. ¿Sí? Es lo que a mí más me interesa. ¿Sí? Ayer a la noche estábamos acá conversando con este pequeño grupo de amigos que nos hicimos y cada uno nos contaba pequeñas anécdotas y eso que nadie va a ver es probablemente lo que más me interesa. Hay una historia del salar de los dos volcanes, ajá, por allá dos volcanes, ajá, que supuestamente eran una pareja de personas. ¿No oyes? Y la mujer se embaraza, pero pierde a su hijito. Y como tenía tanta leche en su pecho, ajá, derrama y de eso se convierte en salar. Qué linda esa. Vamos cerrando, chicos, bravo. Uncle Jimmy Enterprise. Oh, muchas gracias por todo, ¿sí? Divina. Divina experiencia. Te vamos a extrañar. Hola. Brazos en alto. Saludos a la Apache. A la sin cabeza también, que no me acuerdo cómo llamaba. Soy escéptico, pero quizás mi trabajo, de alguna manera, busque ese romanticismo en algún punto. Mis obras dicen siempre lo mismo y siempre me estoy repitiendo, con la idea al mismo tiempo de que casi es imposible repetirse porque ya nunca soy el mismo y cuando me repito ya no estoy en el mismo lugar. Mis obras son como un capítulo del mismo libro. Y de alguna manera el proceso que estoy viviendo en estos momentos tiene que ver con mezclar el presente con el pasado
y con el futuro y que ya de alguna manera no se sepa distinguir exactamente en cuál de ellos estamos viviendo. Entonces, de alguna manera voy a esta fuente de hace 20 años, me nutro de esta otra fuente de hace 10 y vivo el presente mezclando todo esto de alguna manera confusa y caótica y dando un resultado nuevo, esperado e inesperado al mismo tiempo. Son procesos que tienen que ver con 2 o 3 años de investigación. Y una vez que se ponen en desarrollo unas ideas, es un proceso que tarda de 2 a 3 años y que va pasando por distintos estadios. Conseguir el dinero, desarrollar una logística para llevar a cabo el proyecto, una logística que nos permita salir vivos de estas situaciones, o por lo menos no lastimarse, o sea, el cuidado de todo mi equipo, de mí mismo y de los otros. Cada geografía, que son geografías extremas, requiere una lógica diferente de aproximación. No es lo mismo hielo, no es lo mismo mar, no es lo mismo 5.000 metros de altura que una depresión que está a 200 metros bajo el nivel del mar. Son lugares muy solitarios, ¿sí? Y por lo tanto toda la infraestructura tiene que ser creada para poder sobrevivir de la mejor manera posible y hacer disfrutable todo este proceso. Compartir con la gente que encuentro un instante de vida. Entonces, no pueden ser cortos estos tiempos. Esos tiempos tienen que ser lo suficientemente largos como para que nos vayamos olvidando un poco de quiénes somos. Del tiempo, ¿sí? Hay un momento donde al principio es forzada las cosas, hay un momento donde es un poco artificial y el segundo día también es artificial, al cuarto día ya están todos aburridos y se quieren ir y al quinto, y así va sucediendo hasta que en un momento ya todos nos olvidamos de todos y la gente empieza a ver cosas que antes no veía y de pronto, bueno, estas chicas, estos chicos de pronto empiezan a mirar al cielo y se encuentran que están bajo la Vía Láctea y que nunca la habían visto, pero ellos son de ahí. Y decía, y en el momento donde nos perdemos, donde ellos se pierden y yo me pierdo, es el momento más interesante. Y me gusta la idea de que justamente no haya nada, ¿sí? No, la idea de no hacer nada es como una idea muy interesante, ¿no? Uno en general está forzado a hacer algo. Yo soy una persona que, digamos, vivo de la praxis del hacer, ¿sí? Estoy formado en la idea del hacer, no concibo la vida sin hacer. Y este momento donde uno frena al mundo y simplemente no hace nada, y esta idea de que después de repetir y repetir el no hacer nada, en un momento te olvidas y realmente es interesante esa nada, ¿sí? Porque esa nada está llena de algo que termina siendo bastante más profundo de lo que yo mismo me imagino. ¿Cómo es el fin? ¿Y cómo es irse de ahí y cómo es para ellos quedarse después de haber recibido ese encuentro de 15 días tan fuerte? Con este grupo se hizo una relación humana muy, muy fuerte. Y cuando a las 3 de la mañana con Juan Pablo Ferlat decidimos hacer la última toma de fotografía, dijimos, ok, se terminó. Estábamos aproximadamente 1 kilómetro de las camionetas, menos 15 bajo cero, había que caminar. Y empezamos a caminar, éramos un grupito de 10 personas. Y yo estaba caminando al lado de Nathalie Tordoya y en un momento siento que Nathalie se pone a llorar mientras camina, ¿sí? Y automáticamente yo me quiebro y empezamos a caminar llorando. Y nadie sabía por qué estaba llorando realmente. Supongo que de alguna manera se estaba terminando algo y estaba empezando algo. Yo cuando termino estas experiencias,
por ahí no veo más a la gente con la que pasé estos momentos tan intensos, pero de alguna manera ellos viven conmigo todos los días de mi vida. O sea, cada vez que veo una de las fotos que trabajamos o cada vez que presentamos este video, ¿sí? Y bueno, intentamos mantener contacto lo más posible con diferentes maneras. Pero nada, tengo el recuerdo este de estar caminando casi ese kilómetro hasta los coches llorando sin saber por qué. Y no había ninguna explicación. Básicamente habíamos creado un vínculo que se estaba terminando y que a la vez estaban haciendo.